Perdón, perdón, se cayó. Eh, desventajas de eh, estar con el internet del OXO. <laughs> Grande Infinitum. Ignacio Rocha, <laughs> otra vez. ¿Qué pasó? Internet del OXO. Me estoy robando el internet del OXO. Eso fue lo que pasó. <laughs> Primer like dice. Eso es lo que pasa por andar con el internet del OXO. Si, si, va, si van a hacer directos, háganlos con su propio internet porque eso de estarse robando internet del OXO no les va a ayudar. <laughs> <laughs> les puse ahí en el chat, ya, ya reiniciamos, ya, ya. Alto Movistar despidan al 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 del internet me, me quedé sin manos eso sí eh ahora soy manco ayuden a este pobre manco No la tiré, chanclas. Este ya me puso una pelísima Ter internet tercer mundista de México. Sí, soy de México. Alex 1083, ya te mandé. Sácale full veneno, el, sacándole el veneno a la serpiente. Ah, no, perdón. Exprimiendo. No, 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 espérense, ya, ya lo envenené. No, pensé que lo iba a aventar aquí al, al vacío, pero. pero no quedó. Esta seguramente la pierdo, eso, eso está más que seguro. Saludos de Argentina. Ya, ya, es, ya es un poco tarde noche allá en Argentina, ¿no? Este, como las 10, 11 de la noche. Ahí viene una trampita. Aquí ya me pusiste una trampa. Totalmente seguro que aquí tengo una trampa. Hola Estego, otra vez. 23 horas, sí, sí, sí. Espérate, que ahí hay trampa, aquí me va a quedar. ¿Dónde está la trampa? No, ahí está la trampa. Seguramente que ahí está la trampa. Agüita, agüita. Y otra vez a Soy. Vamos a ver. Y le dio con todo a mi pobre serpiente rastrera. Golpe y a correr. Ahí no está. <laughs> Dice, ahí no está, pero yo estoy seguro que por ahí hay una trampa. <laughs> de que ya soltó su trampa y, y, y espera que caiga. <laughs> en el de hace rato ahí me la olí y dije, y ya me metí donde está la trampa. <laughs> Y luego era la trampa de, de, del, del babayaga que te explota a todos los de, los de al lado. Seguramente... Vamos a darle al gatico. Que sufra bullying laboral el pobre gato. Bullying laboral al gato. No puede ser. Ya va a poner queja con recursos humanos y la dirección. Siento que sí, o está ahí al lado del cor a la trampa. Alto al bullying de gatos. Se, se, se lo agarran como al gato en la película de Sohan. ¿Qué, qué pido con ese *murder wing* se puso a bailar, míralo, voy para aquí, él, voy para allá. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Un gato mamado estaría bueno, ¿eh? Tenemos que deshacernos de este. Cuántas tengo? Ocho llavecitas. Y wink. Ah, wink. No llega. Bueno, vamos a sacar. No, no quiero wink. Quiero al albañil. Aquí. Ahí está. El huevo le da. Eso sí, pero necesito que el huevo se me acerque también para darle, para darle con todo al huevo. Cuidado con el huevo. Me quiere jalar a mi gatico. Me va a pegar con el huevo. Eso sí, ya, ya, está, ya está cantado ese, ese tiro. gato bullying los huevos siempre me matan si sí, está bastante este perro los huevos que le sacamos que le podemos poner aquí Tal vez... Seguramente, pero el cocodrilo es bastante bueno, ¿eh? eh tiene muy buena vida. Vamos a ver, Castro. Si sí, ya estaba cantado, que ibas a hacer eso, tu gatico se va a morir. Y aguas locas. Pues bien, vamos a cerrarte aquí. Y eso me eh, ayuda a entrarle directo al Cora. ¿Qué te pongo por aquí? Nada. Cajito. Sí, yo ya tengo al cocodrilo para subirlo a 8 creo. Por el rusheo del sobre. Pudiste completar los desafíos. Realmente sí me costó un huevo sacar los desafíos. Alex, vamos a ver. Eh, ¿Cómo viene el buen Alex? El gatico que viene a sufrir bullying. Bullying laboral. Ay, el pinche helicóptero, perro. Bullying laboral de gatos. Vamos a ocupar al eléctrico por aquí. Y a Cachito. Cachito por aquí. Amenazar a ese helicóptero. Es bueno este helicóptero. Eh, cuando menos el barato. El de dos llaves. Por la movilidad que tiene. Me faltan 20 partidas. Nada más. Nice. <laughs> Sí, eh, o sea, este ayuda bastante. De momento, si sí dices, ah, sí, perdí bastante. Pero pues, eh, cuando menos, eh, a mí no me afecta tanto. Porque en la parte de arena no estoy tan clasificado. Y me los pasé en 20 minutos. Oh, hola, José, ¿cómo estás? ¿Te lo, te, te lo pasaste en 20 minutos. Está bastante. Oh, a curar aquí al ay, oh, mi cola. Vamos a ver la cola. Hijos, por aquí está la trampa ya. Por aquí ya me ya me olisqué la trampa maldita. Vamos con este aquí. Sí, o sea, realmente creo que fue mi super logro completar todos los desafíos. Y de, de, de hecho, esos fueron mis primeros videos: todos los desafíos. Y, y después. Eh, aquí en los desafíos. Eh, una cosa. Eh, yo, yo, yo subí. Cuando yo empecé en el juego. Este. Pues claro, empecé a subir los desafíos. Y luego. Este. Como a los. No, es un precio que hay que pagar. Este. Me quedé atorado por ahí como por el. Desafío 23. Más o menos. Y este como dos días que no mandó la llave a forma no la llave a forma y de repente salió no dije ah sí ya ahí está no en el desafío 23 de repente le agarré la forma y lo terminé esa jeringa nunca la has visto cura la jeringa tiene muy buena curación y, y un costo bastante eh, funcional no cuatro llaves y, y este y no, no encontraba nada no encontraba nada y en el, momento en el que acabé este en el, que, en el que acabé los, los desafíos, este. Dos días después vi que había una que se llamaba Miss Cha y que ya había subido todos los desafíos. Y dije, me lleva. Eso sí, este. El, el jeringas eh, es bastante funcional, ¿no? Vamos a darle un golpe nada más, porque este sí me jode. Uf, 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 uf. ¿Qué podemos hacer? Correr. No, pero ahí no. Vamos a correr de este lado. Muro para que se tenga que dar toda la vuelta y vamos a sacarle al bo. Sí es bastante op eh, la jeringa. Bastante buena. Eh, la, la cosa es que luego sí queda muy expuesta y la tienen que ir escondiendo bastante, ¿no? Eh, pero si saben ocupar bien al tampón curativo, la jeringa eh, se les hace bastante fácil, ¿no? Y aquí pues lo que decían, mira el huevo me la perdonó, el huevo me perdonó, entonces pues este el huevo perdona pero yo no, MediBot, MediBot aguanta bien eh, en los sobres, en los sobres, en las, en los grandes, ¿no? En los de, en los mapas grandes. Allí aguanta bastantísimo el Medibot. ¿Cuántos traes? No, espérate. Un golpe. Y corremos hasta Tijuana. Otro golpe, este aquí lo acercamos, y ahora sí, este aquí, y vamos a sacarle al Guli, que es un muy buen tanque. Por, ¿Cuántos tienes? No, no has pegado, entonces ahí andas. Vamos a dejarlo aquí. Y ahí está. Además de que pega unos piquetones en su ataque, bastante bueno. ¿Qué tenemos por aquí? Joseph no me ha contestado. ¿De qué estado eres? Ciudad de México. Ay, 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 el paralizador. Vamos a hacerle bullying al gato. Gato bullying. Y este, ese ahí lo dejamos. Si vas a abrir sobres de lágrimas, definitivamente los de 3000. Siempre ir por los de 3.000. Y de. De cofis, pues es que sí llega a ser complicado conseguir los. Los 2000. Pero igual te puedes quedar con el de 800. Y no, no está mal, ¿no? El de 800 cofis. Nunca habías visto el Medi. Eh, Manuel 100 ¿cómo estás? Hola. Alex. Vamos a ver. El gatico. No quiso recibir. Y esta serpiente es, es un muy buen tanque, ¿no? Y es baratona. ¡Oh, oh, oh! Eso sí dolió. Vamos a pegarle. Adiós, helicóptero. Y vamos a tomar esta de aquí. Es ves. Hola de New ¿Y y, 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 y y qué podemos empezar a mandar? Vamos a mandar a eh, el albañil. El, el gato eléctrico sí es bueno, ¿eh? este sí, sí aguanta bastante. Obviamente, pues sí, claro, hay que saber ocuparlo, ¿no? Porque si lo lanzas como carnada, como el gato normal, pues no te sirve de nada, ¿no? Yo siempre hago paquetes de 2000, no, ¿cómo crees? No, vete directo por el de 3000, inclusive si ya estás ahí en el de 2000, es porque ya, ya, ya ahorraste día y medio. El gato eléctrico es peor que el. Es, es que eso es lo que pasa. Si pones al gato eléctrico o mandas al gato eléctrico, este. Co co como el normal, este. de carnada o para conseguir casillas de pánico, pues no te va a funcionar, ¿no? Pero si lo lanzas ya eh, cuando ves que, te, que tienes un personaje de tipo mecánico ahí y, y, le, y, lo, y lo mandas tú para hacer el ataque. Pues ahí sí funciona, ¿no? O sea, si, si lo vas a mandar como carnada, no te va a servir, ¿no? Me chingó me con el coronavirus. Uno, dos, y adiós a tu coca de piña, mira. Adiós a esa coquita de piña, uno, dos. Y cachorroari ataca por detrás. ¡Tómala! F por todos los este contra un gato eléctrico. Eso sí, ¿no? F también por los por, por, por las aguas locas que murieron con un gato eléctrico. Tocan mejores cosas que en el de 3.000, pero te dan, te dan más este, material en el de 3.000, definitivamente. Entonces, mmm, yo no iría así, yo, yo, yo no me lanzaría por el de 2.000. O sea, sí, sí lo he llegado a comprar dos, tres veces, pero este, no, o sea, definitivamente siempre, siempre el de 3.000, siempre voy por el de 3.000. La verdad, me uso al gato eléctrico. Yo he llegado a matar a aguas locas con el gato eléctrico fácilmente. Adiós, esa agua loca. Ups, rey pollo. Adiós. Y. Aquí nos quedamos. Aquí nos quedamos. Vamos, mira. ¿Cuántos tengo? Cuatro llaves justas. Vamos a poner este aquí, esperando que llegue ese chipping. Y este aquí. Órale. Muerte por tejón. Para el de 2000, yo, yo espero, eh. Yo espero sacar el de 2000 eh, el día de mañana. Ahorita tengo 1700. ¿Cuántos tengo? Dejen de ver. 1802. Mañana eh, me dan 120. Entonces, este. Está caro. Este. Ma mañana darían 120. Entonces, llegaría a 1920. Tendría que conseguir otras 80, ¿no? Más los 10 que dan mañana por, por la misión diaria. 70, 70 coffees Yo creo que sí los ando consiguiendo Tengo que estar jugando eh, a full ¿No? Me faltarían 70 coffees Y tener que estar jugando muy a full Ahorita sí, sí voy a darle Bastante recio A ver cómo me llega a ir ¿Para cuándo sacas al Batsushi? <laughs> al sushi no me gustó <laughs> ¿Qué pido con ese Tampón curativo? Nada más se fue a bailar ¿Cuál es el Bad Sushi? Mira, eh, este es el Bad Sushi. Ay, estoy en el imaginario del, del buen osito. Uh, Cuesta 3, es este. Mira, Batsushi. Sushi. Cuesta 3 eh, llaves. Y su función eh, realmente no tiene ataque. Su gran función es llegar y, y envenenar como lo hace Shipping Gas, ¿no? Este, vale, eh, nos vemos después. Laulit. De recontra good. Yo estoy ahorrando cafés para el de 800. Que solo estaría como dos meses. ¿Cómo crees? Sí, es más o menos como el botón de autodestrucción. No tiene ataque y su funcionalidad es llegar y envenenar. Realmente. La cosa es ponerlo en el punto para que envenene. De otra forma, pues como que no. ¿Has visto Dead Note? Sí, toda. Está bastante buena la de Dead Note. Vamos a poner aquí un muro. Pegarle a esta cola. Y... Seguramente ya tengo trampa aquí. Entonces... Vamos a correr un no, espérate aquí, no aquí, no un espacio aquí. Y ¿qué le podremos mandar, Bully. Ya estoy viendo Naruto. Sí, o sea, eh, está totalmente. Eh, este. Puesto porque Lauliet se llama Kira, ¿no? Y Kira, pues es el malo de Dead Note. O sea, lo tenía totalmente. Este. Este. ya ahí. Ya este. medido, ¿no? Que era. Que era este. fan de Dead Note. Yo nunca lo, lo veo. ¿Cómo crees? Es, es, es bastante buena eh, Dead Note, ¿eh? No, espérate, no me va a acercar. No me voy a quedar por aquí. Y. Un golpe a este. Ahí está. ¿Qué nivel está? Siete, no más Ahí está. Muchos pendientes, poco tiempo. Vas, vas, vas a cenar, vas a estar ahí con el con el eh, buche lleno, ¿no? Puedes jugar contra mí. Carlos, este. <laughs> Seguro. Sí, pero no creo que en este turno. Eh, ¿A qué le damos? ¿A qué le damos? Pues al Eternal. Espérate, espérate, espérate. El primero a este. Tómala. Tómala. Y ahora sí, pues el Eternal me va a acercar. Hijo del huevo. ¿Algunos de ustedes les ha tocado pelear contra el pájaro que me, sí? Sí me tocó una vez y el contrincante huyó. No entendí por qué. Me, me la lanzó. Eh, envenenó todo el mapa. Después le. Este fue bastante malo. Porque. No tenía sentido envenenar, envenenar todo el mapa. Cuando tenía muchas unidades de tipo robot. y, y solamente tenía creo que a o Prime I Knight Night. Y, y de ahí ya quedó. ¿Qué tan bueno es el Cerberus? Es bastante perro el Cerberus. Eh, mira, la, función, la forma más fácil de chingar de al Cerberus es envenenarlo y pegarle y correr. O sea, atacarle con unidades de distancia, ¿no? Le pegas y corres y con eso queda. Pero, uff, sí, sí es bastante potente el, el buen Cerberus. Vamos a ver qué está pasando por aquí. El tipo que tenía Pobis al 8 y yo al 4 y se rindió. Qué mal, qué mal, eh, eso. Vamos a envenenar al, al ojo, puesto que no se está dejando de nada. Se nos está poniendo roñoso. Aquí, pues, ya de, sacamos a la coca de piña. No, este sí va a morir hasta el final del turno. Entonces, nada más acercamos la coca de piña por aquí. a darle aquí a este le quitamos su ataque y cállese siéntese señora y aquí que le vamos a echar a este que le podemos echar No um, El Changuito Para que no se recupere tanto El Primite really? Y ahora que no tienes ataque ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo me llamo en el juego? Este, Paliza Man Sin Espacio la cosa es que no tengo espacio, brother. Entonces, este. Espacio de frenemies. Eh, um, ahorita, te, ahorita te hago un hueco. No te preocupes. Alex, ¿qué nos está mandando? Vamos a ponerle un muro aquí. Todo por quedarte allá atrás. Ahora tienes que darte toda la vuelta. Dame un segundo y vamos a dejar esto así. Tenemos todas las casillas de pánico. Macaco, macaco, zombie. ¿Cómo puedes usar la FOBI que pone trampas? Lo, lo, lo ideal es estar viendo eh, el mapa, cómo se está moviendo y después tú ir colocando las trampas, ¿no? Eh, gestión, vamos a ver. Vamos a sacar a Kuka, después le mando eh, solicitud. Y ya estoy, Carlos. Ahora sí ya me puedes mandar y me dices quién, he, qué, quién eres para aceptarte rápido. Joseph, ya contestó. El volador es una bola de ojos. <laughs> Voy para un nivel 18. Está bastante bien el nivel 18, ¿no? Eumacaco. <laughs> el Oclayo. Ay, Dios mío, ya me torció aquí con, con este. Vamos a pegarle. Tómala. Muérete, puerco. Y... <laughs> ¿Qué le podemos sacar? Ya me, ya me torció. Vamos a dejar este aquí. Y ya. Es, esta batalla ya está perdida. Esta vez sí vino con todo. ¿Qué opinas sobre el nuevo zombie volador? Está de la cola. Es malísimo. Empecé a jugar hace dos días, soy nivel 10. Uf. Bastante bueno, ¿eh? eh. Alto nivel ya. El Castro, mira, aquí ya sacó el de las trampitas. Trampa, no, no puso trampa porque no más avanza de uno. ¿Cuál? El zombie volador, mira, es. Este ya lo tengo yo al zombie volador Realmente no me lateo tanto Es este de aquí, mira eh, Blinky Lo tengo en nivel 3 y lo puedo subir a nivel 4 Tiene 1690 y... O sea, te lo dan con 1400 de, de vida mm, Una vida decente Pero... O sea, siento que es muy caro para lo que hace No, en el pase no me salió. Este, vamos a ver, vamos a ver, ¿cómo, cómo anda aquí Coronavirus. Vamos a aguantar, vamos a aguantar, vamos a sacar por aquí al este, al Bo y aguantamos, aguantamos. ¿Hay pase en Fobis? <laughs> no. Ojalá y lo pongan de momento para que Farmez más materiales y, y algunas cartas Aunque sea básicas, ¿no? Pero que eh, sean un poco de ayuda Vamos Sí, este osito Este osito no es tan cariñosito Como se esperaba ¿No se murió? Vinci perro y regresamos, ahí hay una trampa, estáis totalmente seguros que hay una trampa. Vamos a caer en ella. Sí, 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 este, Elm Street, Elm Street como, como la de Freddy Krueger. Krueger. Freddy Krueger, ¿no? Este así se llamaría. Mira, ahí estaba la, ahí estaba la trampa. Ya sabía que ahí estaba la trampa. Este estaría bueno, ¿no? Eh, al final el, el pase te, te daría, no sé, un selector de, eh, eh, de, de. de tres a cinco cartas, ¿no? Y si compras la parte premium, otro, otro puntillo más, ¿no? o sea si ¿sí es medianamente buen tanque nunca cariñoso siempre culoncito <laughs> ese osito nunca ha sido cariñosito este ya me mandaste carlos eres carlos nah, seguramente eres este no carlos déjame te acepto y ya está vamos a ver si siempre incariñoso, cariñoso nunca cariñoso no Vamos a movernos de aquí y vamos a movernos para acá. Y vamos con el mismo, con el mismo. ¿Yo escojo el mapa? Sí, tú escoge el mapa. Siempre, siempre damos aquí complacencias. Dos unidades curativas. Noro, vamos a ver cómo viene el buen Noro. Y para los que estén aquí en este directo y que no conozcan a Noro, pues Noro este, también es creador de contenido de Phobis y también está certificado de momento. Entonces, pues bien podrían ir a seguir al buen Noro. Está así como, así como lo ven aquí, Noro X11, eh, o sea, el número 3 en romano. Así lo pueden encontrar en YouTube e eh, irlo a seguir, ¿no? Bastante divertido su contenido de, de Noro. Esa la pierdes. Seguramente sí. El coronavirus por aquí. Vamos a envenenar. ¡Pum! ¡Veneno! Por aquí no puede seguir. Y. Sí, vamos a dejarlo aquí. Te sacó al cerbero, sí. Perro. Perro Dilmal. Vamos a sacarle este, este tanque robótico que me encanta demasiado, realmente. Es bastante bueno este tanquecito. Cuando dejas el free-free. 300 cafecitos. Eh, aguanta bastante. Vamos a ver. Alex. ¿Cómo va, Alex? Aquí. ¡Oh! ¡Mi cachito! ¡Oh! ¡Cómo sufre el pollito! ¡No me hizo piu, piu! ¡Piu, piu! Ya voy fanáticos de la. Besos para todos. Vale, vale. Vamos a echarnos un espacio para atrás y un espacio para atrás. Vámonos para atrás y sacamos la combinación mortal, el, el murder con el aguas locas. Y el corazoncito anda medio sufriente, ¿no? ¿El dragón envenenador? ¿El dragón envenenador es bueno, ¿no? ¿Cocodrilo Juan o Fish Tank? No, Cocodrilo, el Cocodrilo. ¿Por qué tengo el menú? Eh, parece que les aparece así cuando ya tienen eh, cierto número de fobis, que, que te sale el número de llaves. Ah. Sufrió mi envenenador. Lo fueron a curar el gatico. Ahí está, ahí está. Va, va, va. ¿eh? Tómala. Uno en la cola. Adiós al gatico. Y regresamos a curarnos. Y de aquí vamos a ir dando la vuelta. Vamos a sacar otro tanquecito. ¿De dónde soy? De... de Mex. De México y... ¡Uy! Oh, ¡Cómo sufre ese corazón! ¡En la madre! Yo es nivel 71. uno. Aléjate de mí. Sí, ¿eh? Está bastante, bastante eh, Power Joseph. Y aquí, aquí ya perdí. Seguramente en este turno ya perdí con eh, Joseph. Siempre me ha puesto una buena pela el buen eh, Joseph. Aquí. Oh. Y lengüetazo mortal. Lo vestí de rubia y mi corazoncito. <laughs> ya se está muriendo mi corazoncito. ¿Qué vamos a sacarle? Pues... ¿Qué tengo? Tengo nueve llaves. <laughs> pues nada más aquí a darle con este. <laughs> y con este eh, por aquí. <laughs> Todo lo demás ya, eh, ya va a sufrir. Y mi corazoncito seguramente ya no, ya no la cuente. Perdón por llegar tarde. Eh, hola Isaí, ya está. Vamos a cerrar el changarro. Ese Model Love es, es el que saca mini botones de autodestrucción. Sí. Yo tengo la vibradora eléctrica. Uff, qué diversión, eh. Con la vibradora eléctrica. Y pues bien, denme un segundo y ya vamos al cierre prácticamente. En el de tres mil está en el trescientos está bastante bueno. Vamos a ver, racín, hijos, se complica. Vamos a pegarle al payasín. Y sacamos la serpiente eléctrica por aquí. ¿Conoces al Orlando? Sí. Este... Me lo marca aquí YouTube como el... el, el... El segundo más visto de, de, las, de lo que ven mis, eh, mis suscriptores, ¿no? Por eso es que sí lo conozco. Este, una vez le escribí, pero me dejó en visto. Que si le reaccionas una partida. Diego Alejandro, ¿cómo estás? Voy a seguir después de cerrar el directo. Sí, eso, eso que ni qué. Y, y las que se queden aquí pendientes, eh, luego si sí las llego a subir en análisis. Si me dicen, no, ah, oye, oye, sube el, el análisis. Lo hago sin duda, ¿no? Este. Ahí, ahí les pongo el análisis como hace rato con este. Este. Eh, de otro, ¿no? El, bueno, ¿cómo se llamaba? Eh, Blinky. Blinky. Que eh, le hice el análisis y sin problema, ¿no? Eh, como pase. Este, y bueno pues eh, como les decía ya vamos cerrando aquí este, y yo sigo las partidas y subiré los análisis posteriormente de los que pidan análisis dice Osito que quiere análisis dice Castro que quiere análisis y Noro sin duda pues si sí, va a haber por ahí el análisis, Jose pues ya me, ya me puso una buena pela, Isaí siempre es este bueno ¿no? cuidado cuidado llamada en discord vale ahorita paso para allá así es que a mí me puedes hacer análisis claro que sí este los, los, voy a, los voy a dejar aquí en favoritos y los voy subiendo en la semana todos estos van a aparecer no entonces sin problemas ahí van a estar así es que eh, yo me despido en de este directo y nos estaríamos viendo en el, el siguiente sabadito así es que hasta la próxima